Barangay EMEDIA Action Center. Quebrantao camino y estancao agua na San Roque y leaking agua na porosyon del Putik Road, sentro na reklamo. Mas de mga detalyes na report ni Kafred at Tilano. Estancao y quebrantao camino amo al concierne del mga residente y motorista quien tapasa na transporsyon del matadero Barangay San Roque. El mencionado camino un alternativo pasada para ginda na San Roque pasando Kabatangan y vice versa. Base na observasyon del EMEDIA, el camino bien estrecho el pasada por el Hondura. Y para saber si este concierne y observación ya llega en atención de los oficiales del Barangay San Roque para posible acción, inmediatamente hace entrevista a la media con Cap Edgardo Delgado, donde esté el de suyo explanación. So, amo ya gane el cuan de atun na Cap, no? Yan cuento ya kami si pati el city engineer, en por causa gane el de atun mga alternate road kay tinagani kumpuni dahil kami na kinabanda ng Gobernador Ramos. Yan kung ano sila kami ang feeling, ano sila kami mga buwan feeling kami para sila kami ka pwede pasaan dyan ng area para okay. Going to Kabatangan. Inaspeto de Estancao Agua. Pero actualmente, kini si budget, yan na yung media gani LDP di atun, hope akal 2021 daw el asida na ese area. Todo yung atkel, yan yung media el DP di atun. Mientras tanto, problema de leaking agua na porsyon del Putik Road mas ta continua por largo tiempo ya. Y para saber mas del información sobre con este concierne, ya llama también el EMEDIA na Zamboanga City Water District donde si Engineer Alejo Rojas Jr. ya explica. Pabialo lang, tumanda lang yan, da si el mismo allá donde la bajada donde el Putik kwan. Sí. Putik tumagalot, manda lang yan, may sinti si Ate. Ay, sí. Pero el problema de leaking agua na porsyon del Alabar Drive Tugbungan, ya manaksyon niya el Zamboanga City Water District. Para na Barangay EMEDIA Action Center, Kafret Atilano, EMEDIA Mo, solid!